llegaron las semifinales del Abierto Argentino de Polo porque a pesar de que es la última jornada de clasificación de la zona A y B, los resultados hicieron que los partidos que se jueguen en la cancha número 1 de Palermo sean semifinales. El encuentro más atrayente del sábado será el que jueguen La Dolfina y Pilará a partir de las 17:30, porque ambos ya se enfrentaron en Hurlingham, donde Pilará ganó en Chaker suplementario. Sin embargo, en Palermo La Dolfina tiene más experiencia que su rival, porque el equipo de Cañuelas es el tricampeón del polo argentino. Antes, los equipos de Indios, Chapalefú 2 y El Paraíso se medirán en la cancha 2 y cerrarán su participación en el torneo más importante del mundo. El domingo también habrá acción en dos turnos. Primero, Trenquelauquen y La Guada jugarán su último partido en Palermo y desde las 17:30, el Ernestina y Blackwatch se medirán en la cancha principal. Los dos equipos de negro llegan de vencer a Trenquelauquen y a La Guada en los primeros partidos de la zona B y ahora llegó el momento de enfrentarse para saber quién será el segundo finalista del torneo. Etapa de definiciones, lo mejor en Palermo está por llegar y como siempre, al igual que toda la temporada argentina de polo, la cobertura estará en el Federal Polo.